todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Samoj. Él fue el criado personal de Madame Du Barry, siendo tratado por dicha dama como una simple mascota o como un juguete, algo que acabaría ocasionando que él acabase desarrollando cierto odio hacia su señora y que estuviese detrás de su caída. Esta biografía es realizada por petición de Lunita, Josep Carrizozae, Lolo y Sedita. Samoj nació en el año 1762 en la ciudad de Chattekong, en Bengala, actualmente la República Popular de Bangladesh. Se desconoce quiénes fueron sus padres, pero se cree que el niño podría haber pertenecido a la etnia de los Sidis, un grupo étnico que eran descendientes de esclavos africanos y que se encontraban asentados en la India y en Pakistán. Cuando Samoj tenía tan solo 10 años de edad, él fue capturado por esclavistas británicos y fue vendido como esclavo en Europa. En un principio, el niño sería llevado hasta la isla de Madagascar junto a otros esclavos, y después sería embarcado desde allí hasta Francia. En tierras francesas estaba prohibida desde hacía varios años la venta de esclavos, aunque se permitía cierto tráfico de personas para las plantaciones de los ricos terratenientes franceses o por motivos religiosos. Hay distintas versiones sobre cómo Samoj llegó a Francia. Una de ellas dice que el niño fue llevado hasta el Palacio de Versalles por un oficial británico, siendo así vendido al rey Luis XV de Francia. Pero el monarca no sentía ningún tipo de interés hacia el niño. Por esta razón, acabaría regalándoselo a su amante del momento, Madame Du Barry. Otra versión dice de que fue el duque Manuel Armando de Mignegot du Plessis quien se lo regaló a dicha dama francesa, ya que ambos mantenían una relación demasiado estrecha y se llegó a rumorear de que también eran amantes, mientras Madame Du Barry mantenía a la vez una relación con el rey. Fuera como fuese, Samoj fue entregada a Madame Du Barry y sería bautizado, recibiendo el nombre de Louis Benoit, siendo su padrino el príncipe Luis Francisco II de Borbón-Conti. Unos años antes de que el niño llegase a Francia, estaba muy de moda de que las damas francesas tuviesen pequeños monos como mascotas, pero aquella moda cambió y empezaron a sustituir a los monos por niños negros que normalmente eran llevados hasta Francia en pésimas condiciones por el tráfico de esclavos, llegando a ser vendidos estos niños de manera clandestina por grandes sumas de dinero. Se sabe que Madame Du Barry llegó a sentir cierto aprecio hacia Samoj. Incluso ordenó que se le enseñase a leer y a escribir, además de que recibiría clases que fueron impartidas por distintos miembros de la corte francesa, llegando a recibir una buena educación. Pese al supuesto afecto que llegó a tener su señora hacia él, Madame Du Barry trató en muchas ocasiones a Samoj como una simple mascota o como un muñeco. Ella solía pasear por Versalles o por París con el niño, al cual solía vestirlo con prendas muy vistosas y llamativas. También organizaba algunas reuniones y veladas de temática exótica, donde vestía a Samoj con taparrabos, hojas y plumas, además de colocarle numerosas pulseras y brazaletes, algo que sería un tanto humillante para él. Durante aquellas veladas exóticas, el muchacho era obligado a servir a los invitados o entretenerlos con bailes o con sus peripecias, ocasionando que fuese visto como un simple bufón, teniendo que soportar en más de una ocasión las burlas de los presentes o incluso su desprecio. Se sabe que en muchas ocasiones, Madame Du Barry obligaba al niño a que le llevase su sombrilla continuamente mientras paseaba o hacía actividades al aire libre. También le ordenaba quedarse quieto en cualquier esquina durante horas
mientras la dama participaba en bailes o en animadas veladas, siendo visto por muchos como un simple muñeco. Madame du Barry gastaría grandísimas cantidades de dinero en Samoa. Ella contrataría a los mejores sastres para que le hiciesen ropajes vistosos y de buena calidad, aparte de encargar elaborados turbantes y sables para que el muchacho los mostrase en público. También contrató a distintos artistas para que pintasen a Samoa, pero hoy en día apenas se conservan retratos suyos. Madame du Barry escribió en varias ocasiones en sus diarios sobre Samoa, describiéndole como un joven travieso, muy inteligente y lleno de picardía, además de asegurar que era algo salvaje, asegurando que era así por el lugar de donde venía, ya que la dama realmente creía que era africano y nunca mostró mucho interés por saber del lugar exacto de donde procedía el niño. La dama también se quejaría de él en sus escritos, asegurando que este era demasiado independiente y esquivo, que rechazaba cualquier muestra de afecto. También decía que se creía igual a todo aquel que le rodeaba y se negaba a reconocer al rey como alguien superior, algo que hacía enfadar mucho al amante real. En el año 1774 falleció el rey Luis XV de Francia, y la presencia de Madame du Barry ya no sería bien aceptada en el Palacio de Versalles, así que ésta abandonó la corte francesa cuando Luis XVI y su esposa María Antonieta se convirtieron en los nuevos reyes de Francia. Samoa acompañó a su señora cuando ésta abandonó Versalles, y según fue creciendo dejó de ser visto como una mascota o como un juguete, convirtiéndose en el criado personal de la dama. Samoa nunca fue feliz junto a Madame du Barry. Él se sentiría humillado y abusado tanto por la dama como por las amistades de esta, así que desarrolló un profundo odio hacia su señora a medida que iba pasando el tiempo. En el año 1789 estalló la Revolución Francesa, y durante los primeros años del levantamiento, Samoa continuó al lado de su señora, ya que era lo único que había hecho desde su llegada a Francia. Según fue avanzando la revolución, el joven se mostraría muy a disgusto con su señora. Esta le ordenaba hacer viajes por Francia en aquellos tiempos tan complicados para empeñar alguna de sus joyas u objetos de valor. También la acompañó en distintas ocasiones hasta Inglaterra para intentar recuperar algunas de las joyas que a la dama le habían robado durante la revolución, además de intentar recuperar los famosos diamantes de un collar inacabado que había sido encargado por el rey Luis XV antes de su fallecimiento y que era un regalo para su amante. Tal collar había sido llevado hasta tierras inglesas por Jean de Valois, una estafadora que inició la famosa trama del collar, donde la reina María Antonieta sería acusada injustamente de haber derrochado una gran suma de dinero en dicho collar. Samoa también aconsejó a su señora de que no prestase más ayuda a otras personas durante la revolución, ya que estaba poniendo en peligro la vida de ambos al acoger en su residencia a heridos ya fuesen del bando revolucionario como monárquico. Pero Madame du Barry ignoraría las palabras de su criado. Samoa se acabaría cansando de que sus quejas y sus consejos no fuesen escuchados ni tomados en cuenta por su señora, así que la acabaría delatando ante las autoridades revolucionarias, siendo así arrestada Madame du Barry en el año 1792, cuando regresaba de uno de sus viajes a Inglaterra. Tras pasar una breve estancia en prisión, Madame du Barry consiguió ser puesta en libertad y se enteró de que Samoa era quien estaba detrás de su arresto, así que le echó de su casa y le concedió la libertad, es decir, que dejó de ser un esclavo para ser un hombre libre, rompiéndose así cualquier vínculo que pudiese haber entre él y la dama. Una vez libre, Samoa se unió abiertamente a la causa revolucionaria y volvió a delatar a Madame du Barry ante las autoridades, ocasionando que en esta ocasión
fuese arrestada y guillotinada el 8 de diciembre de 1793. Unos días después de la ejecución de Madame du Barry, Samor fue también arrestado tras ser acusado de haber ayudado a su señora a esconder fugitivos y a nobles franceses. Pero Samor pudo conseguir la libertad tras una breve estancia en prisión y abandonó de inmediato Francia, permaneciendo unos cuantos años en el exilio. En el año 1815, Samor regresó a Francia tras la segunda caída de Napoleón Bonaparte y se instaló en un pequeño apartamento parisino. Durante su nueva estancia en París, él se dedicó a impartir clases debido a que se había convertido en un hombre muy culto gracias a la buena educación que llegó a recibir al lado de Madame du Barry y se había convertido en un gran apasionado de la literatura, siendo un gran admirador del escritor y filósofo francés Rousseau. Algunas versiones sugieren de que se ganaba la vida dando clases privadas a los sobrinos de su casera. En cambio, otros aseguran que fue maestro en una pequeña escuela. Pero independientemente de cómo fuese, él dedicó el resto de su vida a la enseñanza. También se sabe que inició un romance con una costurera que trabajaba en el Palais Royal de París, siendo ayudado económicamente por ella, debido a que ganaba muy poco dinero como maestro. Samor se convirtió en un hombre solitario y no era muy bien aceptado en su propio barrio, donde apenas se relacionaba con la gente. Durante sus últimos años de vida, pasaría todo tipo de penurias, hasta que finalmente murió de hipotermia el 7 de febrero de 1820, a los 58 años de edad, en su pequeño apartamento parisino. Samor apenas dejó nada de valor y murió prácticamente en la miseria. Es más, no se celebró ningún funeral y su cuerpo fue arrojado a una fosa común en el cementerio de Vaugirard, en París, en Francia. Samor fue un muchacho que, como muchos esclavos, fueron capturados y vendidos al mejor postor, pero a diferencia de muchos de ellos, él acabaría en la corte francesa y se puede decir que llevó una vida mejor. Al menos tuvo acceso a una buena educación y no estaba sometido a trabajos forzados. Pero también hay que recalcar de que pese a tener una mejor posición que muchos otros esclavos, él se sentiría profundamente humillado por su señora Madame du Barry, siendo tratado durante su infancia y adolescencia como una mascota o como un simple juguete al cual vestir y pasear. Tal vez en un intento de sobrevivir a la Revolución Francesa, él denunció a su señora ante las autoridades con el fin de no verse arrastrado por las acciones de esta, debido a que Madame du Barry daba cobijo a heridos, nobles y fugitivos en su propia casa, algo que estaba penado con la cárcel y con la guillotina. Samor no sintió apego hacia su señora y nunca se consideró inferior a ella, ni al rey ni a cualquier noble de la época, considerándose en todo momento como un igual sin tenerse en cuenta su posición o su color de piel, siendo esta la posible razón de que se acabase uniendo brevemente a la Revolución Francesa. Pero finalmente, él acabaría sus días olvidado y sumido en la más absoluta miseria. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Samor. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros criados que acabaron desarrollando un gran odio hacia sus señores. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!